¿Cuántos de vosotros habéis escuchado el término síndrome de permeabilidad intestinal? Es un tipo de síndrome que cada vez escuchamos más por parte de los gastroenterólogos, los médicos, nutricionistas, que genera impacto en el correcto funcionamiento del intestino, en la correcta absorción de los nutrientes y que genera síntomas que limitan mucho a la persona. Mucho hinchazón, muchos gases, mucha incomodidad y que se encuentra muy, muy vinculado a múltiples patologías del sistema inmunológico que actualmente están surgiendo. Vamos a hablar de qué es el síndrome de permeabilidad intestinal, qué es lo que da lugar a este tipo de síndrome y qué mecanismos nutricionales o herramientas derivadas de suplementos podemos ofertar a todos los pacientes que lo estáis sufriendo para mejorar los síntomas. El síndrome de permeabilidad intestinal ya viene definido por la propia palabra. Se trata de un exceso en cuanto a la permeabilidad, pequeños poros que se producen entre las vellosidades intestinales, lo cual da lugar a la entrada desde la luz intestinal al plasma sanguíneo de moléculas que jamás deberían entrar. Todos nosotros tenemos piel, estamos recubiertos de piel y gracias a la piel evitamos que patógenos como bacterias, hongos, virus, cualquier tipo de tóxico, entre en contacto con nuestro interior, con el plasma extracelular de nuestro organismo, lo cual originaría sepsis. De hecho, ¿qué ocurre cuando una persona se quema más del 60-70% de su organismo? Que muere por sepsis, ¿vale? Por sepsis, por una infección que se ocasiona en nuestro organismo. Pues a nivel intestinal ocurre exactamente lo mismo. Tantos tóxicos, drogas, alimentos, exceso de proteínas, bacterias, levaduras, hongos, tenemos en nuestro intestino que si nuestro intestino no fuera íntegro del todo, entrarían tantas moléculas adversas que eso que ocasionaría esa sepsis, esa inflamación, esa alteración y desequilibrio de nuestro sistema inmunológico, lo cual daría a un fallo multiorgánico que evidentemente acabaría con nosotros. Por eso la mucosa intestinal tiene que ser íntegra y como consecuencia de esa permeabilidad que se puede producir en determinadas personas pueden surgir múltiples patologías, en especial a nivel inmunológico. En nuestro intestino tenemos las vellosidades intestinales que nunca deben ser permeables, pero hay determinados factores que cuando generan una inflamación, una reacción inmunológica aguda en la luz intestinal, puede dar lugar a desestructuración en las vellosidades intestinales de forma que se generen pequeños poros que hagan que finalmente entren moléculas que nunca deberían entrar. Quizá la permeabilidad por antonomasia más conocida es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca genera una desestructuración tan masiva de las vellosidades intestinales que la funcionalidad intestinal no se lleva a cabo y eso genera entrada de múltiples péptidos y múltiples moléculas en el organismo que da lugar a que todo el sistema inmunológico se altere. De ahí que los celíacos, antes de que se pudiera descubrir etiológicamente cuál era la causa, acababan con múltiples trastornos derivados de no poder realizar correctamente las digestiones, de forma que no absorbían aminoácidos, no absorbían correctamente los hidratos de carbono, los ácidos grasos esenciales no se absorbían, las vitaminas liposolubles, eso generaba retraso cognitivo y toda esta entrada masiva de moléculas que nunca deberían de entrar en el plasma alteraban tanto al sistema inmunológico que se generaban múltiples patologías autoinmunes, en especial vinculadas al hipotiroidismo. Esa sería la permeabilidad más masiva que puede existir, que es la de un enfermo celíaco, pero vivimos en una sociedad donde la exposición a fármacos antiinflamatorios, a corticoides, a múltiples fármacos que tomamos constantemente desde niños, la exposición a corticoides que desestructuran nuestra mucosa intestinal, ya no solo los corticoides externos, sino los corticoides endógenos que producimos cada vez que nos estresamos, cada vez que nos estresamos físicamente o emocionalmente, liberamos también cortisol y ese cortisol desestructura nuestra mucosa intestinal y desestructura el equilibrio que tiene que existir en la flora intestinal. La exposición a múltiples virus, bacterias,
vacunas a las que nos exponemos y cuyos metales pesados también han demostrado que puede alterar la funcionalidad de la mucosa intestinal. Múltiples exposiciones a la molécula del gluten, que no es la misma de que hace 100 años, está muy mutada, y los cromosomas del gluten actualmente hacen que las vellosidades intestinales y las enzimas no puedan digerir de la misma forma correcta que hace 100 años el gluten, la exposición a exceso de proteínas derivados de la caseína, etc. Hay múltiples causas que pueden hacer que poco a poco, año tras año, década tras década, esa funcionalidad de la mucosa intestinal, la integridad de la flora intestinal y la integridad de la mucosa intestinal que tiene que existir entre las vellosidades se vaya perdiendo, de forma que poco a poco se generen esos pequeños poros que originen esa permeabilidad intestinal. Esa permeabilidad intestinal va a hacer que entren pequeñas moléculas, en especial antígenos proteicos. Los antígenos proteicos son pequeñas moléculas que se encuentran en las proteínas, no se encuentran en las grasas ni en los carbohidratos, se encuentran en las proteínas, son péptidos, cadenas de aminoácidos, que generan reactividad inmunológica. De forma que cuando entran a través de esos pequeños poros intestinales, entran desde la luz intestinal a la sangre, ocasionan inflamación y generan que el organismo, el sistema inmunológico, detecte que esos antígenos no deberían de estar en el organismo. De ahí que se liberen anticuerpos que vayan dirigidos a acoplar contra el antígeno para neutralizarlo y que ese antígeno no pueda generar efectos colaterales en nuestro organismo. ¿Cuál es el problema? Que cuando el sistema inmunológico se encuentra hiperactivo y se encuentra liberando un exceso de anticuerpos, los anticuerpos no son específicos al 100%. Se pueden equivocar y puede ser que el 98% de los anticuerpos vayan dirigidos contra el antígeno, pero haya un exceso de un 2, un 3% de anticuerpos que vayan dirigidos contra moléculas endógenas en nuestro organismo que son parecidas a ese antígeno original que ha dado lugar a la formación del anticuerpo, y el anticuerpo nos acabe atacando a nosotros mismos. Os lo voy a explicar bien por si no queda claro del todo. Cuando a alguien le realizan un trasplante de hígado, le realizan un trasplante de pulmón, de riñón, ¿qué ocurre? Existen unos antígenos en ese órgano trasplantado. Esos antígenos hacen que el sistema inmunológico libere anticuerpos que van dirigidos a neutralizar y a atacar esos antígenos, y de ahí que se produzca el rechazo inmunológico en personas que le han trasplantado un órgano. Por eso se buscan familiares o se realizan pruebas de compatibilidad de antígenos para que no exista un exceso de liberación de anticuerpos. Pues lo mismo ocurre cuando, entonces, porque el organismo detecta que ese órgano no debería de estar. Cuando el organismo detecta que hay moléculas que no deberían estar internamente en el plasma sanguíneo, libera anticuerpos, pero como esos anticuerpos no son específicos, puede ser que tengamos antígenos endógenos que se parezcan a esa molécula que ha entrado, y el anticuerpo que hemos liberado nos va a atacar, va a ir directo contra nuestro antígeno. Por ejemplo, la molécula del gluten tiene antígenos que se parecen o son similares a determinados receptores que existen en la glándula tiroides, de forma que anticuerpos que deberían ser solo específicos contra el gluten se ha observado que pueden acoplarse también contra receptores que se encuentran en la glándula tiroides. También tenemos, por ejemplo, esos anticuerpos dirigidos contra el gluten también pueden instalarse en articulaciones, de ahí que pueda doler nos puedan doler las articulaciones, o podemos tener determinados síntomas en las articulaciones cuando una persona se expone demasiado al gluten y tiene esta permeabilidad intestinal. No a todas las personas, evidentemente, que tomen gluten les va a pasar, solo cuando se juntan todas estas llaves, ¿vale? La permeabilidad intestinal y una sobreexposición al gluten, una falta de enzimas, etcétera. Por ejemplo, las proteínas lácteas. Se ha observado que existe cierto vínculo o cierta similitud entre antígenos derivados de la leche, en especial la caseína, con antígenos que se encuentran en las células beta de Langerhans del páncreas, de forma que hay niños que pueden desarrollar una reacción inmunológica liberando anticuerpos que deberían ir dirigidos solo contra estos antígenos derivados de la caseína, pero que se equivocan y también atacan a las células beta del páncreas, y eso puede dar lugar a una reacción inmunológica que condicione, favorezca la diabetes tipo 1. En ningún momento estoy diciendo, evidentemente, que el gluten dé lugar a hipotiroidismo ni que la leche sea la causante de la diabetes tipo 1, porque son patologías multifactoriales
donde se encuentra involucrada la flora intestinal, el sistema inmunológico, la permeabilidad intestinal. Hay muchos factores que pueden involucrar en estas reacciones inmunológicas, pero la permeabilidad intestinal y la exposición a estas moléculas proteicas que generen un exceso de anticuerpos generan un alto vínculo muy íntimo con estas patologías inmunológicas. Entonces, muchísimas de las patologías autoinmunes actualmente, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, esclerosis múltiple, hipotiroidismos, diabetes tipo 1, muchos de este tipo de patologías, enfermedades neurodegenerativas, también se encuentran muy vinculadas a la permeabilidad intestinal. Por otro lado, esta permeabilidad intestinal y esta falta de correcto funcionamiento de toda la mucosa intestinal va a hacer que no se digieran bien las proteínas, no se realice correctamente una proteólisis, las enzimas pancreáticas hepáticas no funcionen bien. Al no realizarse el correcto funcionamiento intestinal, muchos alimentos pueden quedar fermentando y desde la primera comida que realiza la persona, evidentemente hay un exceso de gases, lo que hace que la persona se levante con el vientre plano y vayan pasando las horas y el vientre se vaya hinchando con mucho peso en el intestino bajo y acabe al final del día que parezca embarazado, ¿vale? Y por otro lado, evidentemente, si se están ocasionando todas estas patologías intestinales, el correcto funcionamiento, la proteólisis de la proteína, la correcta hidrólisis de todos los alimentos no se está llevando a cabo, ¿qué absorción correcta de macronutrientes y de micronutrientes y principios activos vamos a tener? Evidentemente, la mejor de las dietas no va a funcionar. A nivel muscular, a nivel pancreático, a nivel hepático, a nivel neuronal, a nivel de cualquier tipo de célula, los nutrientes no van a llegar como tienen que llegar o van a llegar de forma carente, porque evidentemente la correcta digestión y el correcto funcionamiento intestinal no se está llevando y por otra parte vamos a generar una inflamación en nuestro organismo. De ahí que cada vez también se observe que la permeabilidad intestinal que genera un aumento en la inflamación por esa exposición exacerbada de anticuerpos, esa inflamación crónica a la que se da lugar, genere una alteración en los receptores de la insulina y que la diabetes tipo 2 ahora se esté observando que tiene también un origen o un vínculo con la alteración de la flora intestinal y la permeabilidad intestinal. Son tantos los síntomas muy limitantes, angustiosos, que pueden encontrar las personas, tanto normales como deportistas, que esto puede acabar con la carrera de un deportista, que evidentemente tenemos que aportar soluciones a todo este tipo de personas que están sufriendo estos síntomas.